Oh. Cuénteme usted. ¿Te cuento? Quería contar que tenemos un invitado maravilloso a esta hora de la mañana. Seguimos nosotros, este trencito sigue avanzando de entretención, de información y de conversaciones simpáticas, buena onda. Y tenemos un invitadazo en realidad. Invitadazo que yo di algunos atisbos ahí, unas pequeñas pinceladas de que venía a teatro, pero representado por quién más que no merece representación de, ni de ningún título, porque lo van a ver y lo van a conocer. Juan Pablo Sáez, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Se puede besar? Sí, pero venga. Esta cosa del distanciamiento social. Oye, yo lo he dicho todo el rato. Necesito abrazos. ¡Abrazos, dijo! Oye. Te sacaron. Yanka, también tendrás mi beso. Sí, a los futbolistas ahí. Al español. ¿Cómo estás, hijo Pablo? Oye, muy feliz del éxito que está teniendo este canal. Porque gracias. Creo que es muy bueno. Un aplauso para ustedes. Sí. Oye, me dejaste. Que exista diversidad, que existan más canales, que no estemos siempre con los mismos canales. Sí. Que están siempre apretados por directorios, muy anquilosados y complejos. En cambio, aquí, ustedes, al ser un poco más pequeños, tienen más libertad. Sí, yo se los digo. Que en una época me decían el veneciano. ¿Por qué? Porque iba de canal en canal. Estuve en todos los canales. Conociste mucho, claro. Estuve en todos los canales y me fui de todos los canales porque de verdad muchas veces quise irme porque había poco espacio para aportar ideas que llegaran a puerto. La verdad que no había nada de espacio, en verdad. No, era pues muy, ahora esa es la idea también de acá. Estar años con un piloto ahí esperando una respuesta, al final uno, fome. Claro. No, pues sería. ¿Puedo transparentar algo? Transparente todo lo que quieras. Me dejó sin palabras el abrazo y la. Oye, quedaste loca. Sí, que ahora nomás, bailaremos. Hablen ustedes nomás porque yo quedé así. De la película. ¿Cuál? Time of My Life, ¿cómo se llama esa? Dirty Dancing. Patrick Schweizen. Dirty Dancing. Dirty Dancing, no. Dirty Dancing, Dirty Dancing aquí, en breve estaremos. Oye, estoy más abrigado que hijo único, pero es que hace frío. ¿Tienes frío? ¿Hace frío afuera? Afuera hace frío, llueve torrencialmente. Los sureños se ríen de Santiago en el llueve un poco y ¡ay! Hacemos drama, damos el tráfico para la embarrada. Corte pero luz. Así somos, señor. Yo sé que aquí hay una gran audiencia sureña en este canal y le aprovecho a mandar un saludo a todo el sur de nuestro país. Juan Pablo, bueno, te conocemos también por haber participado en muchas teleseries, pero hoy llevas tanto tiempo también trabajando en teatro, estás en Teatro San Ginés, estás dirigiendo, estás actuando, estás haciendo de todo ahí. ¿Cómo te ha ido con eso ahora saliendo de esta, o casi saliendo, ¿no?, de la pandemia luego de años complicados? Sí, es verdad. Justo paré de actuar porque efectivamente llevaba mucho tiempo actuando y la pandemia también me hizo reflexionar muchísimo. Hice obras telemáticas y sacamos adelante igual. La última obra en que estuve en cartelera, que se llama Perfectos Desconocidos, estuve ahí. Y hubo tanto ida y venida que el Minsal nos dejaba volver y después nos volvía a parar y volvíamos, pero pasó a los 50 personas. Al final, un día dije, y paré. Claro. Y eso permitió darle paso también a las nuevas generaciones. Entonces, yo tengo un hijo que nació en la época de adrenalina y que no ahora tiene 26. Oh, ¿es el hijo de DJ Billy? Mañana cumple 26, cachen, no como creo. Estamos de más de grande. Y él produjo y dirigió una obra que está ahora en cartelera, que es la obra que les vengo a contar. Ya. Donde por primera vez en mucho tiempo no estoy ni de actor ni de productor, lo cual me da un orgullo. Te enorgullece. Muy grande, porque quiere decir que los proyectos lo pueden trascender a uno. Pues en el Oye, fondo Juan uno Pablo, no lo hace por el ego ni solamente, ¿no? Pero, no solo por eso. Juan Pablo, ¿nunca le dijiste no seas actor? ¿Nunca tú tuviste no, como yo no esa soy visión? De esa, no soy de esa línea. Yo sé que con este oficio se pasa, hay momentos que se pasa muy mal, pero en todos los oficios. Yo creo que actualmente hay dificultades en todas las profesiones. Con lo cual uno está llamado a seguir la vocación. Yo creo que lo que no puede pasar es que alguien te diga, no, yo soy un cantante frustrado, yo soy un animador frustrado, es un actor. A mí me carga cuando la gente se me acerca en algún evento, en algún lugar, y me dicen eso. Pues yo creo que uno tiene que, la vida es una, y hay que jugarse por los sueños. Y es recorta, además. ¿Por qué uno va a tener que estar trabajando en algo que uno no siente ni una motivación? Esa pega al final no te sale bien. Entonces yo siempre invito a la gente, que incluso hay gente que tiene mi edad, que acabo de cumplir 50 años, o más. Joven. Le digo, no, métase un taller de teatro, métase un taller de canto. Trata de vivir de esto también. Combina tu trabajo con esto otro. Claro. Y por ahí te resulta, ¿cachai? ¿Por qué no? Eso.
Oye, Juan Pablo, bueno, cuéntanos un poquito de esta obra, de tu hijo. ¿Vamos con la obra? Los cabros del Switch, estamos viendo, me quieren ayudar. Tuvimos 3 años parados. ¿Qué es lo que están haciendo estos cabros del Switch? Están pasando, Marcelo Evans, tan buena persona. ¿Ya? Está tirando la promo de que ahora volvimos con los eventos. Estamos disponibles para que las empresas agenden su evento. ¿Y con qué? ¿Qué animadores? Con los que tenemos acá, animadores del programa. Acá pueden ser los animadores de tu evento. Mira, di de nuevo, ¿qué animadores? Claro, pueden ser tus animadores. Acá, sí. Así. Te conectas con Marcelo Evans o con el gran jefe Mendizábal. Claro. ¿Por qué no? Y hacemos una alianza. O sea, el Teatro San Ginés está ya preparado para recibir gente. Teatro San Ginés tiene esta infraestructura, mucha gente no la conoce. Sí. Son 4 niveles. Hay una azotea que anda muy bien en primavera-verano, o sea, pasando esta lluvia. Claro. Yo creo que en septiembre vamos a empezar a reabrirla. Uh-huh. Y hay la posibilidad de, tú puedes fumar ahí, qué sé yo, tomar un trago y ver la ciudad, ver las luces de la ciudad. Después, en el primer piso está la sala principal, que es un auditorio para 400 personas. Ya. Y en el nivel menos 2 hay un centro de eventos, que es como este estudio, un poquitito más grande, la verdad, porque caben 400 personas, donde se puede bailar, se puede escuchar bandas en vivo, se puede hacer una fiesta, una recepción para empresa. Y eso permite que uno va juntando platita y permite eso, superar los periodos difíciles como cuando fue la pandemia o el estallido social, que fue bien duro para nosotros también. Y todos sabemos que el teatro también cuesta financiarlo, la taquilla cuesta también que cubra todo lo que va detrás de esto. Todo cuesta, como a todos los chilenos, no solo al teatro, todos los rubros tan difíciles. Hay un alza en el IPC violentísima, que creo que está por sobre el 14%. O sea, quiere decir que todo es más caro en un 14%. Sin embargo, a veces los sueldos están más o menos iguales como eran. La invitación ahí a los empresarios grandes que puedan hacer sus reajustes de IPC a sus trabajadores y les suban un poquitito el sueldo para que a la gente le alcancen las luquitas. ¿Por qué no? Un mensaje. Un mensaje. Oye, y aquí la programación, que es el alma, el core business del teatro, que es los stand-up. Estamos con la Pérgola de las Flores. Ya 16, 17, 18, está en cartelera. Perfecto. Sí, tuvimos ayer la función número 20 de Natalia del Devenir, Benito, que estuvo con nosotros y se va a España de gira. Y aquí estamos con Invencible, que es la obra que les vengo a contar hoy. Voy a bajar un poquito. Sin embargo, les aprovecho a contar que tenemos stand-uperos como el Pollo Castillo. No, pero ahí pinchar Invencible para que lo veamos. Eso, que son maravillosos. Ya, aquí les cuento. Mira, a ver. ¿De qué se trata? Oye, tremendo actor, ¿eh? Antes de contarte la trama, te voy a contar los tremendos actores que pudo reclutar mi hijo, que lo llamó él, así como cualquier hijo de vecino. Y gracias a Dios le recibieron la llamada, tuvo que llamar a muchos también, además que te salteó a la primera, hizo como un scouting importante, porque el actor siempre muchas veces también está comprometido con 3 teleseries, 2 películas y no tiene tiempo, pero aquí logró hacer espacio en la agenda de Matías Oviedo, que es un tremendo actor, además cantante y tremenda persona, además eso es bueno también, a mí me gusta cuando los actores son también buenas personas. El mismo caso de Magdalena Miller, que es una galla súper buena actriz y muy cercana, muy simpática. Cada uno de estos cabros tiene como 1 millón de seguidores. Oye, son bien famosos y bien queridos por la gente. Gran descubrimiento, Carlos Donoso, que viene del teatro underground. Tremendo actor que maneja muy bien las teclas del humor, pero también de la emoción, de lo melodramático también, importante. Y Audrey Stuben, que aquí queda tapada con sus ojos. Un poquito más arriba. Un poco más arriba o abajo. Está, ya. Es cantante independiente y actriz. Y está en un rol, bueno, están los 4 muy bien en sus roles. Esto es así. Esta es una pareja. Bueno, veamos el teaser. Si le podemos dar audio. En lo posible. Mientras nos va contando, lo vamos mirando. Si no, yo les voy contando. Estos son 2 vecinos nuevos. ¿Ya? El Carlos, el que está con la camiseta de Chile, vive, como quien dijera, en una comuna rural, periférica de Santiago. No quiero dar ningún nombre para no estigmatizar a ninguno, pero una comuna que está con dificultad, una comuna perirural, donde cuesta llegar al centro, donde hay poco empleo, que está pasándolo mal. Pero los terrenos y las casas son más baratas, más económicos. Ajá. Entonces, la familia de Matías Oviedo, que está casado precisamente con Audrey Stuben, la pandemia los deja mal de plata y se tienen que ir del sector oriente, se tienen que ir de Las Condes y se van a vivir a este sector, a esta comuna periférica, para poder lo que hablábamos, para que les alcance la platita. Claro. Y entonces quedan de vecino de esta pareja que es más emprendedora, más aspiracional. Okay. ¿Ya? Y cada una de estas parejas tiene una visión de la sociedad y del mundo muy distinta, pero empiezan a hacerse amigos. Mira, y empiezan a chocar las visiones. Ahora vamos a tener el audio. Ahora vamos a tener el trailer. Escuchemos este teaser. Tienen la pelota todo el
rato. Sí, al final es un juego muy simple. Bueno, Carlita, sí, hay que tener la pelota y meterle goles al contrario. Él es fanático del fútbol. Las parejas pueden ser disparejas. Carlos Donoso, Matías Oviedo. Lo pintó Emilia, muy a lo Jackson Pollock, ¿no? Sí, eso qué. Claro, toda este gallo es progre, el arte es intelectual. La le habla de pintores que este otro no ha visto. Yo también soy un poco artista. Pérrima vida. Magdalena Müller, sí, y Adis. Y digo mi gato porque ella. Yo odio a ese puto gato. No te lo puedo creer. Hablan de política, también. Hablan de fútbol, hablan de. Me voy para la casa. Noticiosa. Carla, míreme a los ojos. ¿Por qué soy aburrido? ¿Qué nos hace invencibles? ¿Nuestros sueños? ¿El amor? ¿La pasión? Te lo juro, te lo prometo. Te lo juro. Por mi vida. No lo estoy diciendo así de fácil porque vos no sois su papi de verdad. ¡Oh! ¡Oh! Oye, bueno, ¿qué es lo que te imaginas? El nuevo estreno de Teatro San Ginés, dirigido por Matías Inostroza y producido por Lucas Sáez y San Ginés. Entradas disponibles en sistema.ticket y en sanginés.cl. ¡No te la pierdas! ¡Maravilloso! Oye, entiendo absolutamente por qué el babero, Juan Pablo, porque se nota una tremenda obra. Sí, mira, a mí me gusta la obra porque tiene de todo. Tú vas, pasas un buen momento, te ríes, tienes muchos momentos para reír, pero después de la obra, siempre rico con la pareja que uno va, tu pareja, o si vas con amigos también, poder conversar. Y tú dices, oye, a propósito, ¿viste esta escena en qué? O sea, te da las pautas. No quiero adelantar. Pero ¿sabés qué? Es mucho lo que nos pasó ahora en Chile, que el país igual de alguna manera se partió en dos, ¿no? Que habían unos que estaban con el rechazo, otros con el apruebo, y muchos queriendo, todos queriendo un Chile mejor, habían matices y maneras de enfrentar ese Chile mejor, ¿no? Y posición frente, ¿cuál es la posición de uno frente a las fuerzas de orden, a las fuerzas armadas, frente a los carabineros, frente al Estado? Y todo eso está acá en la obra, no panfletariamente, sino que muy con altura de mira, bien potente, bien bonito. Y como parte de la vida también. Pues, y te das cuenta que realmente los seres humanos tenemos mucho más similitudes que diferencias. Lo que pasa es que a veces nos separan prejuicios, ideas erradas del otro. Bueno, son prejuicios finalmente. Sí, pues. Y aquí el mensaje también es a reencontrarnos como sociedad. A que haya una sociedad más amable, más amorosa y que respete al otro cuando piensa distinto. A mí lo que me dolió mucho es cuando había funa de un lado o de otro porque alguien decía, oye, yo pienso tal cosa, yo quiero apruebo o yo quiero rechazo. Y venía un batallón de gente funándolo. Entonces, sí, pero ¿y por qué? ¿Por qué la gente no puede decir lo que piensa sin que someterse eso genere a ese un repudio, una violencia? Entonces, bueno, esta obra invita a eso. O sea, en algunos pasajes de la obra nos vamos a ver reflejado. Definitivamente. De algo que hayamos vivido, quizá, o hayamos sentido, o que le haya pasado con un familiar. O sea, de pronto nos conectamos mucho con las vivencias, ¿no? La obra tiene de todo, porque además, como todas las obras importantes, hay un romance que atraviesa fuertemente la historia y que genera un quiebre también en las relaciones. Por lo cual, es importante ver. Bueno. Ahí está, no es fácil resistirse a la belleza de Magdalena Müller y no es fácil resistirse a la galantería de Matías Oviedo. Con lo cual ahí hay un temazo. Vamos a hacer cuestiones para que puedan venir los chiquillos próxima semana, ¿les parece? Que vengan. Ideal es como dos un día y otros dos otro día para que la gente los conozca en mayor profundidad. Y si la gente está entusiasmada con la obra, el ideal es que puedan comprar una entrada y verla, porque al comprar una entrada apoyan mucho el poder sostener la operación y los costos de un teatro. Pero vamos a activar, ¿les parece? Con entradas de regalo para la gente que está ahora viendo el programa. ¡Qué bueno! Entonces yo regalaría unas 10 entradas. Ya. Dobles para que la persona pueda ir con su acompañante hoy. La restricción es que es hoy, no son para mañana ni pasado, son para hoy. O sea, si usted puede salir de la casa y llegar a Bellavista antes de las 9 de la noche, este concurso es para usted. Perfecto. Hagámoslo fácil. Que escriban un WhatsApp a nuestro número de WhatsApp y poniendo ahí a lo menos el nombre de uno de los protagonistas de la obra. Uno de los protagonistas. Y sería, ¿para qué lo vamos a explicar más? Y los 10 primeros que escriban,
tienen 10 entradas de regalo. ¡Escríbanos ya! Con acompañante. ¡Qué buena! Oh. Bueno, de todas maneras, yo igual, punto ticket es la posibilidad de poder comprar de entradas. Y en, yo no lo sé, ahí podría yo pecar. En San Jerez, ¿hay boletería también para pagar en el lugar o ya no está habilitado? Como en los viejos tiempos, está habilitado. Hemos luchado por mantenerla. ¿Sí? Ahora, la mayoría de los tickets se venden electrónico, pero siempre quedan algunos tickets manuales. Perfecto. Y tú llegas y la boletera te orienta y si eres tercera edad te puede hacer un descuento. Ah, ya. Tenemos algunas promociones con Atrápalo, por ejemplo, también siempre entradas más baratas. O con algunos medios de pago que ahora no los voy a contar para no hacer publicidad gratuita. No, pero está perfecto. Oye, Juan Pablo, ¿cuándo? Hoy día. Bueno, tenemos la obra de hoy día. Hoy día esta obra está también jueves, viernes y sábado a las 21 horas en la sala número 1 del Teatro San Ginés, que está ubicada en Malincroft 112, en el corazón del barrio Bellavista, pero el corazón bueno, donde no hay delincuencia, un barrio, una área tranquila de Bellavista, que está más tirado como de Pío Nono, dos cuadras hacia arriba, como hacia los canales de televisión, ¿no es cierto? Y hay muchos restaurantes cerca. Y en el mismo San Ginés, ya vieron, hay un club, hay un bar donde la gente antes de la función se puede tomar un traguito, puede, una cosita poca, claro, puede comer una pizza o una tabla de queso. Y por eso yo estoy tan gordito. Oye, nos están escribiendo mucha gente. ¿Está escribiendo gente? Sí, están escribiendo mucho. Sí, así que, pues gracias. Un súper bien a la gente que ha conectado con nosotros. Están conectados con nosotros ahora. Fabuloso. Les repito, el teléfono. Son 10 dobles. Después podríamos hacer unos 2x1, pero también necesitamos que alguna gente compre, porque si no, absolutamente quebramos, pues, señora. Oye, no alcancé yo ir a buscar mi celular. ¿Para qué? ¿Para mandar el WhatsApp? Para mandar el WhatsApp. No, pues, no, pero no, los animadores del programa están invitados. Escriban usted al más 569-6253-2873. Ese es el número de nuestro WhatsApp. Escriba ya, ahora. Son solamente 10 dobles. Todos invitados a ver esta tremenda obra invencible. También por punto ticket puede usted adquirir sus entradas. Si tiene la intención de ir otro día, también puede hacerlo. Así que no me escriban a mí, tienen que escribir al WhatsApp del programa. Uy, la gente. Que porfiada, gente. Así que ahí está. Oye, bueno, entonces tenemos en San Ginés obras maravillosas y también San Ginés eventos. Lo que comenzamos al principio. Evento, bueno, para que no se me pongan celosos los otros artistas, tenemos standuperos como Sergio Freire con un show. Mira. Este viernes, Yerko Puchento con material nuevo, donde ¡ay, hombre! Procesa todo lo que pasó en la última elección, cambio de gabinete, dónde se va a ir la Isquia Siches y todo eso junto en una rutina delirante de humor con nuestro querido Yerko Puchento, que le pega duro a los tics de Piñera y a los tics de nuestro presidente Boric. Era 9 de septiembre. Viene con la lengua bien filosa. Eso está muy gracioso porque ya no, como no está en la tele, no tiene censura. Claro. Y él se lanza, ¿no? Se lanza, pero con todo, muy gracioso. Y incluso agarra a algunos espectadores y lo agarra al deseo también. Todo esto lo puedes ver en el Instagram, en la cuenta de Instagram San Ginés. Y también la página web, podemos ver lo que está en cartelera, ¿verdad? En la página web de la página web también es una buena orientación para los que todavía vemos las páginas web. Uh-huh. ¿Qué te puedo contar? Ya hablamos de la pérgola de las flores, ¿no es cierto? Sí, pues. Daría una primicia más, a ver, deja ver si les puedo dar alguna. Oye, pero yo quiero una primicia más. Pero que no está relacionada ni con el Teatro San Ginés, ni con tus labores de como gestor cultural. Ni nada relacionado. Pregúntenle lo que quieren, no tengo nada oculto en mi vida. Bueno. Edo Caroe se viene con más funciones, que también trabaja mucho con nosotros. Edo Caroe, está la Pérgola de las Flores. Tenemos Juan Pablo López haciendo su show de stand-up también. Algunas fiestas salseras que vamos a tener. No, hay harto movimiento. Buenísimo. Gracias a Dios, los artistas están con ganas de trabajar y nosotros también. Oye, ahora la pregunta. ¿Cuándo te vemos a ti, ya sea en pantalla chica o tablas? Mira, yo estoy negociando, mi negociación más importante es con TBR. Ya. Y no es chiste, pero no para animar en la mañana, porque yo en la mañana no funciona. Les quiero decir que yo las mañanas no son lo mío. No, yo me levanto bien temprano, pero no me gusta actuar en la mañana. ¿No? Ah, cuestión. Pero hay una pinceladita así como. A mí me gusta la noche. ¿Te veremos? A mí, no como el Negro Piñera, pero me gusta más la noche. Los leyes, lo nocturno. Mire. Cuando uno ya el día pasaron muchas horas y uno puede hacer como un recuento del día.
A mí me gusta eso. Y eso es lo que estamos muy en secreto negociando aquí. Tan secreto. Que no salga de aquí. Que no salga de aquí. No, yo lo estoy contando porque estamos en comercial y la gente no está viendo. Claro, no, tan secreto es que yo no. Una negociación para poder hacer algo. Ojalá acá, que es un gran canal. Con Marcelo Evans y Mendizábal. ¡Wow! Podría ser. Claro que sí. Ahora, si resulta, genial. Y si no, todo bien, porque uno ya a cierta edad no tiene la ansiedad que tenía cuando más chico, que necesitaba, sí, que la cuestión, claro, no salía, por lo menos que uno se moría. No, ahora yo mis ratos libres, que son pocos, los paso muy bien con mi hija. Tengo una hija maravillosa, entonces hacemos paseo. Tengo un perrito maravilloso también, un beagle, y me gusta ahora hacer montañismo, cosas así. Así que también es bueno tener ratos libres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Oye, digamos que llevo 50 años trabajando muy duro. Oye, claro. Y lo hemos visto a través de la pantalla, a través de los teatros, las tablas y a través de todas tus actividades. Porque cómo no recordar cada uno de tus personajes. Hay una cosita que no conté, que yo creo que igual corresponde contarla, aunque todavía estamos ahí promocionando Teatro San Ginés. ¿Queda tiempo en pantalla o no? Pero dale nomás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que la pandemia es tan mágica que yo, claro, los teatros estaban cerrados totalmente. Entonces un tiempo hice, no sé si supieron, hice delivery. Ya. Con mucho orgullo. Un saludo para todos los delivery de las calles con los que me topé. Y armamos una panadería con mi señora. Ya. Ya. No, esto es un negocio que sigue funcionando, pero ahora yo me salí, sigue mi señora nomás, porque ya era mucho. Y ella está haciendo banquetería para empresas y bueno, cóctel para empresas. Buenísimo. Y eso muy bien. Oye, pero a mí, como estaba sin pega... me salió una pega, me llamó el alcalde Germán Codina, ¿lo conocen? Sí, pues. Para que pudiera asesorarlo en el área de cultura de la Municipalidad de Puente Alto. Mira. Y es ahí donde también dedico parte importante de mi tiempo para activar la cultura gratuita en Puente Alto. Allá no se cobran entradas y tenemos una gama muy importante de espectáculos. Ahí yo les voy a pedir que quiten el arroz, eso, para que no se confunda la gente. Entonces tengo la posibilidad de mover una orquesta sinfónica con 70 músicos. Tengo un ballet folclórico que ya hemos hecho giras incluso por otros países. Tengo una escuela de rock. Tengo un auditorio, un teatro muy parecido a la Ginés, pero allá en Puente Alto, con full actividad teatral. Trabajamos mucho con teatro cinema y con diversas compañías de teatro circo. Mañana, por ejemplo, tenemos una función gratuita para toda la gente del Circo Los Tachuelas. ¿Ya? ¿Conocen a don Gastón Maluenda? Sí, hace claro, su estreno mañana en la comuna, en una carpa que está a metros de la municipalidad, y estamos regalando 1.400 entradas para los puentealtinos gratuitas, que se están repartiendo en este instante en diferentes juntas de vecinos y con dirigentes vecinales. Así que yo, eso me da mucha alegría y orgullo de sentir que podemos acercar la cultura incluso a gente que muchas veces no puede pagar. No, claro. Entonces no hay ahora una barrera, y yo agradezco esta posibilidad que me dio el alcalde Germán Codina, porque además yo estaba sin pega y con una desesperación importante porque tenía que pagar igual todo esto, de este proyecto. Claro. Entonces me ayudó mucho esa oportunidad, y yo, ahora que todo volvió a la normalidad y podría haberme ido, no lo hice, porque encuentro que mi manera de volver la mano es esforzarme más para mantener arriba la bandera de la cultura en Puente Alto. Puente Alto, entonces, está llegando el cañón. Hacer una nota. Vamos, tenemos lugares hacerla hermosos allá, el pueblito Las Vizcachas. Precios. Tenemos gimnasios, estadios. Y de todos los espectáculos que están dando, pues, por ejemplo, hoy día, los Tachuelas, todos esos espectáculos que están abiertos a la comunidad, son importantes que tenemos vayan. Tenemos muchas cosas. De hecho, voy a venir en una o dos semanas más a contarles la programación del Festival Folclórico Puente Altino, que vamos a hacer a fin de mes. Con grupo, le vamos a hacer un homenaje a Jorge Yáñez, por ejemplo, el gran cantante que inventó el gorro de lana y todas esas canciones. Vamos a estar con los Guasos de Algarrobal y 20 agrupaciones folclóricas puentealtinas, más el cierre de la Sonora Palacios. Bueno, maravito. Puertas abiertas para ti, entonces. Puertas abiertas para que venga Juan Pablo aquí a TVR. Queremos agradecer por tu tiempo. Por eso yo digo, perdona, digo a unos cabros, que yo digo, oye, vengan a trabajar, cabros, millennials. Me dicen, no, estamos cansados. Y digo, no, oye, bien, hay que hacer cosas. Me da cuenta que el WhatsApp colapsó con la... ¿En serio? Con el concurso, sí. Así que está muy bien, la gente puede seguir inscribiéndose. Queremos agradecer tu tiempo, Juan Pablo, de verdad, que sabemos que hay alto tiempo. Muy grato venir a verlos en persona. Los había visto en pantalla, creo que tienen mucha onda, son muy livianos en el buen sentido de la palabra, que dan como, generan una cosa entretenida, de paz, ¿cachai? Porque uno cuando a veces ve tele quiere relajarse, ¿cachai? Y no sé si han visto que hay animadores que te estresan. Yo tengo que cambiarlo. Como si me volvió loco. Y en cambio ustedes
generan una onda muy rica y yo les deseo y les auguro un gran éxito. Muchas gracias, Juan. Muchísimas Pablo. Gracias, Juan Pablo. Por estar con nosotros. Gracias, que gracias. Conste que no nos tiraron la música de, ¿cómo se llamaba la película? Dirty Dancing. La dejamos comprometida. Queda para la próxima. La dejamos comprometida. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, pues, con Juan Pablo nos quedamos aquí y nosotros vamos a una pausa. De regreso, más sorpresas, más música, mucha más cultura aquí en tu Conexión Matinal.